Bienvenido a este video, mi nombre es Javier Sáenz, un gusto saludarte. El día de hoy vamos a estar estudiando la canción de Quiero Conocer a Jesús en guitarra eléctrica, ¿verdad? Y espero que sea de mucha bendición. Comenzamos. Muy bien, lo primero que tenemos que saber antes de tocar esta canción y lo más importante, diría yo, es la tonalidad de la canción. Estamos tocando todo, la armonía, las melodías, alrededor de si mayor. En el caso de la guitarra eléctrica, yo estoy utilizando capo. Estoy utilizando capo en toda la canción. Y te digo por qué. La razón principal es por los voicings que se generan cuando tú tocas cuerdas al aire. Por ejemplo, la entrada al segundo verso, donde hacemos... Si yo hago esto sin capo, sería casi imposible poder tocar esta segunda al aire al mismo tiempo que las demás notas. Entonces, por esa razón uso el capo. Y bueno, vamos a ir desglosando todos los elementos de la canción. Muy bien, tenemos dos tomas de guitarra eléctrica. La guitarra que tiene ese sonido como de power chord más grande va a ser la guitarra número uno. Y la guitarra número 2 va a ser la guitarra que hace todas las melodías, ¿ok? Muy bien, la guitarra 1, que es la que va a hacer los acordes graves, como el sonido rockero de la canción, estamos utilizando pastillas dobles, ¿no? Siempre yo que grabo guitarras grandes uso pastillas dobles, humbucker, de preferencia, ¿no? Y estoy utilizando un sonido crunchy, no llega a ser distorsión, diría yo, pero estamos usando un sonido crunchy. En este caso yo estoy usando un Morning Glory, que es un pedal de JHS, que es este de acá, y lo estoy usando a la mitad del drive. La verdad es que no está muy distorsionado, pero el secreto acá es comprimirlo un poquito antes de meterlo al pedal, y yo lo estoy haciendo con el SP Compressor. Estoy mandando más entrada de señal al pedal, entonces me está generando un poquito más de distorsión. Y también lo estoy preamplificando con este booster, que es un RC, RC booster, y tiene un poquito de ganancia también. Y eso es muy importante, porque me gusta siempre que las guitarras no estén del todo limpias. Me gusta que crujan un poquito. Y fíjate, así suena con el Morning Glory. Y me gusta porque entre más fuerte tú toques, distorsiona un poquito más. Si tocas suave, tiene dinámica, ¿no? Entonces, ese sonido estoy utilizando para todo lo que es esta guitarra. Y bueno, en el verso, donde entra la banda, ¿no? Estoy haciendo acordes abiertos, ¿no? ¿Y qué acordes son? Bueno, estoy haciendo este Do, Max 7. Estoy haciendo este Re, 6-9, que es un acorde que vimos en el tutorial de guitarra acústica, Mi menor 7, y vuelvo a Re, ¿no? ¿Cómo estoy tocando eso? 3, Mi, Do. Y empezamos tocando en negras. 3, 4. Y la segunda vuelta vamos a hacerlo en corcheas. Y va subiendo la intensidad. Muy bien. El coro de la canción es algo muy parecido a la guitarra acústica. Básicamente es como para reforzar un poco más esa métrica, ya que la batería va muy en cuatro, muy cuadrada. Reforzamos un poquito eso, esas como subdivisiones. Y yo lo estoy haciendo de la siguiente manera. Voy a tocarlo para que lo escuches. Es el coro. Que es la parte que quiero conocer a Jesús,
Y se está tocando básicamente este rasgueo. Quiero que lo escuches. Sería... Y estamos haciéndolo con la abierto, no estamos haciendo palm mute, estamos siendo totalmente abierto. Muy importante que vayamos con la dinámica de la canción. Y ahora vamos a la parte del puente, que es la parte de donde empieza a cantar la melodía de Yeshua. En esa parte entramos básicamente con toda la banda, ¿verdad? Con el bajo, con la batería, entramos haciendo negras en la parte fuerte. Empieza subiendo así. Mismos acordes, pero en un tiempo diferente. Hacemos do, dos, tres, cuatro, do, dos, tres, re, mi, dos, tres, cuatro, re, dos, tres, cuatro, do. ¿Ok? En negras, que sería como lo estaba tocando, y después lo hacemos en corcheas. Y luego la hacemos al doble, en semicorcheas, ¿no? En la parte más fuerte. Y volvemos al coro con el mismo rasgueo que ya habíamos visto anteriormente. Muy bien, después del puente viene el coro, que es la parte de mi amado. Y ahí vamos a hacer los siguientes acordes. Sería do, mi menor. Y aquí vamos a hacer este acorde, que es re mayor con bajo en fa sostenido. ¿Okay? Es una inversión de acorde. Estaremos tocándolo de esta manera. Yo lo estoy tocando suspendido, sin esta notita. Así. Y con el bajo en fa sostenido. Y caigo a sol. Y hacemos re. Sería así. Y en la parte del rasgueo estaremos entrando con todo, ¿verdad? Con todo el overdrive, con todo el punch. Y estaremos haciendo básicamente sus acordes. Lo voy a tocar una vez, así sonaría un coro. Con toda la intensidad con la banda, ¿verdad? Para que suba con esa fuerza que necesita tener el coro final de la canción y de ahí vuelve a bajar. Pero la participación de esta guitarra es muy importante porque es la que le da toda la fuerza y el peso a la canción. Muy bien, pasamos a la guitarra número 2, que es la guitarra líder, digámosle así, la que va haciendo las melodías, un poquito distinto a lo de la guitarra acústica y la guitarra número 1. Y bueno, empezamos por el sonido. Acá tengo básicamente un sonido para todo este apartado, ¿verdad? Y es el siguiente, mira. Empezamos con un reverb y este reverb ya es muy ambiental, ¿no? De hecho, yo lo tengo guardado como reverb de ambiente, que es el canal número 1 del Big Sky. Tengo también un delay, que es un dual delay, que es este acá, que es un dual delay. Básicamente estamos haciendo dos delays diferentes en L y en R. ¿Sí? Mira, quiero que lo escuches cómo suena el puro delay. Va haciendo de hecho una rítmica y va haciendo saltando como ping pong, ¿no? De LR y sumado con el reverb tienes este sonido que se va como difuminando, ¿no? Tengo ese sonido sumado al anterior que ya habíamos hecho, que es con el Morning Glory, y también voy a tener una pequeña distorsión más adelante con el Motion, que es este pedal de acá, y ahí tengo estas configuraciones. Si tú usas este pedal, bueno, pues aquí está el setting, mismo booster y misma compresión. Y le vamos a sumar un pedal más,
de ambiente, es muchísimo ambiente, pero es necesario para generar esa sensación de espacio, que es un shimmer. Y el shimmer me encanta, lo usé mucho en esta canción por ese sonido como de octava superior en el reverb. Escúchalo. Suena como una especie de órgano y ese lo uso mucho para los swells. Básicamente, este es nuestro setting de ambiente, ¿ok? Muy bien, empezamos con las notas que vamos a estar utilizando. En este caso vamos a utilizar notas de la escala de si mayor. La canción empieza muy suave y empieza justamente con unas melodías que hace la guitarra eléctrica. Particularmente estoy haciendo estas notas, te las paso, sería sol sostenido, la sostenido, si y la sostenido. Eso suena así, es de hecho el principio de la canción. Y la repito. ¿Te das cuenta que hago este movimiento con el volumen? Es muy importante, eso se le llama swell. Es como una especie de creciendo de menos a más. Y yo particularmente lo hago con la guitarra, ¿no? También se puede hacer con el pedal de expresión. Pero a mí me gusta hacerlo con la guitarra, me acostumbré. Siento que no me distrae tanto. Y básicamente es que toco la nota y seguidamente le subo. Eso lo estoy haciendo en el intro de la canción, lo estoy haciendo dos veces. Después se va al verso, en donde vamos a hacer un silencio, se quedan los demás elementos de la banda y entramos en el siguiente verso con estos swells. La diferencia es que en este verso vamos a hacer una variación en la melodía. Vamos a hacer esto. Son otras notas de la escala misma de si mayor. Estoy haciendo fa sostenido, re sostenido y estoy haciendo do sostenido, ¿ok? Básicamente, esto es lo que yo grabé. De hecho, cuando lo grabé, dato curioso, no es como que yo estaba ya definidas esas notas y dije, voy a tocar esas notas. No es como que fluyó y salió en el momento. Entonces es algo que puedes adaptar tú también. Sabiéndote bien la escala de si mayor, te puedes ayudar mucho. Podríamos, de hecho, hacer notas diferentes. En cuerdas diferentes. ¿Verdad? Simplemente es tener esa como delicadeza de meter la melodía sin que choque con la voz, ¿no? Muy bien, después de esto, vamos al precoro, que ahí estoy haciendo terceras sobre los acordes. Entonces, en el acorde de do, estoy haciendo do y su tercera, que es mi. En el acorde de re, rey y fa sostenido. En el de que sigue, que es mi menor, estoy haciendo mi y sol y regreso, ¿no? Eso sería en el coro, ¿ok? Recuerda que todas estas notas te las estoy mencionando con el capo, ¿ok? Haciendo de cuenta que estás tocando en sol. Y bueno, mira, las notas serían estas. Para do harías el traste número 9, tercera y segunda cuerda. Para re harías traste número 11, tercera y segunda cuerda. Para mi menor harías traste número 13 y 12. Y yo le agrego de repente el 14 de la primera cuerda. ¿Ok? Y regreso a re, que era el traste 11,
tercera y segunda cuerda. Eso sería para el coro. Y para ese crescendo, donde hacemos ser hallado en él, que va subiendo, hago una melodía que es bien importante, porque va creciendo también. Mira, voy a tocar una vez con terceras y después la melodía para que lo escuches. Eso sería en la parte de ser hallado en él, donde va subiendo y baja, ¿no? Haríamos esta melodía, te paso las notas. Segunda cuerda, traste 14 y 16. Harías traste 14 de la primera cuerda. Traste 16 de la primera cuerda. Y traste número 18, ¿no? Sería, 14, 16 y 18 de la primera cuerda y cierras en traste número 19, ¿no? Sería así. Y dejas que el delay se quede sonando, ¿no? Muy bien, después de eso viene una de las partes, yo creo que más reconocibles de la canción, es donde hacemos la melodía de Yeshua. Y para eso vamos a apoyar a la guitarra acústica. Y lo voy a tocar una vez para que primero lo escuches. Eso lo vamos a hacer muchas vueltas. Te digo qué trastes son. Para do estoy haciendo de la cuarta cuerda el traste número 9 junto con el segunda cuerda, traste número 9. Después estoy haciendo traste número 7 de la segunda, 9 de la segunda, traste 11 de la segunda y traste 12, 11 de la primera y 11 de la segunda. Ok, lo toco otra vez. Ok, y a medida que va creciendo, tú también vas creciendo en tus figuras rítmicas. Aquí lo estoy haciendo todo en figuras largas y después se hacen corcheas. Fíjate. Con figuras rítmicas. Muy bien, después de eso nos iríamos al coro, ¿sí? ¿Qué se hace en el coro? Básicamente estamos haciendo los mismos acordes de la guitarra 1, pero un poquito más con arpegio, un poquito más abiertos. Yo estoy haciendo acordes, nada más agregué este re, traste número 9 de la quinta junto con el 11 de la segunda y los estoy haciendo con un arpegio que es guitarra con mucho arpegio para que le dé esa sensación como de espacialidad y movimiento a todo lo rítmico que estoy haciendo con la acústica y con la guitarra número 1. Al final de la canción, si tú escuchas, se queda una especie de soaking como con piano, pads, muy ambiental,
Y bueno, ahí vuelve a entrar los swells con el shimmer. ¿Qué estoy haciendo? Podría decirte las notas exactas, pero mira, experimenta con la escala de si. Puedes hacer, mira, te doy un ejemplo de una línea melódica. Podría ser fa sostenido, sol sostenido. Podría ser aquí re sostenido y terminar en do sostenido. Bueno, y hay una tercera guitarra que está haciendo una melodía muy particular. Esa no la grabé al mismo tiempo, sí la grabé aparte, que es esta. Yo creo que la identificas, es pasando del primer verso suave al verso con la banda. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy haciendo esta melodía, mira. Es traste número 6 de la cuarta cuerda, con un slide al 8. Ahí estoy haciendo, al mismo tiempo que esta cuerda está sonando, estoy tocando la tercera al aire. De ahí voy a hacer otra vez la nota que hice en el traste 8, pero de regreso. ¿Ok? De ahí la quitamos, hacemos cuarta al aire. Hacemos quinta. Hacemos quinta en el traste número 7 y segunda al aire. ¿Ok? Lo toco completo. ¿Ok? Una melodía muy padre, es prácticamente de transición. Y bueno, para finalizar me gustaría abordar un temita rápido, que es cómo hago que tres tomas de tres diferentes guitarras las pueda yo tocar en inglés, se las pueda tocar en vivo, si soy un solo guitarrista, ¿no? Lo que te aconsejo es agarra de cada guitarra la parte más importante, ¿verdad? Puede ser del ambiental, los swells, la parte de Yeshua, ¿no? De la guitarra 1 agarra los power chords y de la guitarra 3 la melodía. Puedes unirlas, por ejemplo, la melodía de la 3 con la guitarra 1. La idea es que tenga los elementos de cada guitarra y puedas llenar todo ese espacio, ¿no? Muy bien, pues hemos llegado al final de este video. Gracias por verlo. Esperamos te sea de bendición, puedas tocarlo en tu guitarra. Si te gustaría que hiciéramos más tutoriales, no solamente de guitarra, puede ser de batería, de bajo. Nosotros encantados. Comenten en este video cuál te gustaría. Y bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Saludos.